Cerca de 594 objetos religiosos mexicanos que eran preservados ilegalmente en Italia fueron restituidos por el gobierno italiano a la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro Guerrero. La ceremonia de restitución tuvo lugar en la sede del Ministerio de los Bienes Culturales, ubicada en el centro de Roma, y fue encabezada por el ministro Alberto Bonisoli y por el comandante general del Arma de los Carabineros, Giovanni Nistri. Significa, desde luego, un gesto extraordinario del gobierno italiano y del Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural para haber recuperado esta gran colección de exvotos que, si bien provienen de la cultura popular, son una muestra de la identidad de nuestro país muy importante. Provienen del siglo XVIII, siglo XIX, de distintas partes de la República. Y es una colección extraordinaria de pinturas. La recuperación de las obras estuvo a cargo del Cuerpo de los Carabinieri de Italia, en conjunto con un comando mexicano de policías especializado en recuperar obras de arte. Se espera que este organismo se conforme como un comando de tutela del patrimonio mexicano y sea incluido al proyecto de la Guardia Nacional. Es muy importante que continuemos este trabajo y la relación que se ha conformado con el gobierno italiano a partir de esta restitución no solamente es un gesto diplomático, es también un reconocimiento a un cuerpo que lleva 50 años funcionando en Italia, que es este tipo de policía especializada. Para nosotros es una inspiración y algo muy importante que nos interesa conformar un cuerpo en México que tenga este perfil, que tenga la posibilidad de poner, así como en este caso, en visibilidad el tráfico de los bienes culturales. A su llegada a México se planea que las obras sean exhibidas en el Museo del Virreinato y se agendará su visita a distintos estados de la República. Si ya tenemos la catalogación, vienen de Zacatecas, de Hidalgo, de Guanajuato, del Estado de México, de distintos estados. Es importante tenerlo como colección unido, porque es una colección muy importante. Entonces, buscar los recintos para que pueda mostrarse en distintos espacios. Una de las cosas que estamos llevando como línea en la Secretaría de Cultura es la redistribución de la riqueza cultural, dar más oportunidades a las comunidades y a los estados de estar en contacto con muestras culturales importantes, porque está muy centralizada la oferta cultural en la capital del país. Entonces, esto nos permite habitar también recintos culturales extraordinarios que hay, desde luego, que en toda la República Mexicana, y que entre en diálogo con este patrimonio recuperado, y al final ya tendrán un espacio permanente en uno de los museos de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, colaborador de Notimex en el Vaticano, Notimex.